Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. Gente, estamos en el American Hunter, no en el Patrio. Ustedes ya conocieron el Patrio ya, vamos a estar en el American Hunter hoy. Este barco es un poquito más pequeño, pero como van a ver ahora es bien parecido al American Patrio. Tiene 75 pies y realmente no estoy seguro del ancho. Se lo voy a escribir acá abajo en algún lugar. El barco está bien bonito, se lo voy a enseñar ahora. Aquí tenemos la parte de adelante del barco. Aquí donde queremos seguir y cosas así. Tenemos los sites, ahí va a poner la, está bien bueno, se va a poner las varas ahí. Ahí están por allá los muchachos preparando y cargando las cosas. Tenemos el bien, bien largo el barco, son 75 pies de largo. Están viendo aquí. Está súper limpio, súper bonito. Esto me gusta. Es el mismo diseño, me imagino, que el otro. What's up, bro? Oh, ahí ya arrancaron. You see that cool? Let's go. Ahí tenemos un cooler. Aquí tenemos el otro con bastante hielo. Y del lado allá tenemos otro más. Esta viene siendo la parte de aquí atrás. Como están viendo, hay bastante espacio de punta a punta. Mire para allá. Aquí hay. Hey, how wide is this boat? No sé. Él no está seguro cuánto está de ancho el barco. Bueno, aquí tenemos otra nevera. Squab. Show. The bottom top. Oh, this is nice. Alright. A lot of fishing rods. No, muchas barras de pescar, pues si no tienen barras para pescar, ellos se la rentan o se la prestan. No estoy seguro cómo funciona eso. Vamos a averiguarlo ahorita más tarde. Se lo voy a saber en el próximo video. Ahora solamente para que vean el barco. Tenemos el Capitán Ralph, preparando. Paquito está bello, 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 bello. Vamos a bajar abajo, a entrar en la parte de dentro para enseñarles. Perdona que la cámara está perdiendo el enfoque, no sé qué tiene esta cámara, pero está media malita. Vamos a enseñar la parte de dentro un momentico rapidito. Es solamente para que conozcan el Paquito y después vamos a ver la pesca que vamos a hacer. Esta viene siendo la parte de adentro. No es tan grande como el otro para nada, este es un barco más pequeño. Pero bueno, tenemos aquí donde sentarnos, mesita. Ok, mi gente, aquí tenemos los bunkers donde vamos a dormir, la parte donde vamos a dormir. Por supuesto, ahora mismo está todo regado porque nadie lo va a usar hoy. Pues vamos a pescar arriba un día nada más. Pero en los próximos viajes, que vamos a estar 3 días, lo vamos a usar. Los bunkers. Ay, no se preocupen por el reguero. Es que hoy no van a quedarse nadie en los bunkers. Y de ese lado también hay más bunkers, pero hay tremendas cosas, ya cosas de los muchachos, no voy a pasar para allá. Aquí está la escalerita. ¿Ah? Se sube y se sale a la cocina. Okay, hungry? Oh, I am starving, bro. Now everything smells like bacon. Want bacon, egg and cheese or ham, egg and cheese? Bacon and cheese is perfect. Mira, ahí están preparando caballeros, y hay bacon, y vamos unos huevitos, con vamos unos sándwich. Este es el viaje de un solo día, 8 horas. Perdónenme que la cámara no se ve bien, yo no sé qué está pasando con el teléfono este, pero bueno, está mala la cámara. Esto es lo que hay, esto es lo que hay por hoy. En el viaje de 8 horas que estamos haciendo aquí en el barco, son solo $135 e incluye desayuno y almuerzo. Perdónenme una vez más que se ve tan mal. Ya este teléfono lo voy a cambiar mañana si Dios quiere. Esto es lo que hay por ahora.
La cámara adelante, no sé por qué no se quiere enfocar. Bueno, ya tenemos los muchachos preparando. Saluda, saluda a la cámara ahí. Vamos, vamos. Oye, cabero, un saludito a la cámara aquí. Saludito, saludito, saludito. Ya estamos preparando, caballero. Oye, saludito, saludito. Yeah. Ya vamos, caballero. Ya estamos preparando, ya todo el mundo preparando los hierros, los anzuelos, los otros dando muelas. Sí, se iba dando muelas, se iba buena muela. Están los muchachos listos para la guerra. ¿Tú vas a pescar algo hoy? Yo no sé, corona, pero corona. Lo que yo sí sé es que estoy a acostarme aquí abajo un banco de este y no levantarme hasta mañana. Mire cómo están las armas. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos a Micel enganchado. Micel, abierto un poquito freno, ¿se oye? Lo vas a perder. Está suelto completo, casi. Ala para arriba, ala para arriba y recoge. Ala para arriba y recoge, dale. ¿Qué grosor de línea tiene? Un tiburón. El tibu. El tibu. Aprieta duro, se va a enredar a todo el mundo. Aprieta duro. El tibu. Primer pescadito, un tibu. Todo tuyo. A ver qué. ¡Ah, lavado! Tremendo blue rona. No, esto va a ser. No, no está hablando tan duro. Ah, sí, otra más, bro. ¡Ah, lavado! El rey de la cojinúa te voy a poner a ti. Blue Rana. Esta, esta. Vamos a coger. Así, gracias a lo que le dio al tipo. Oye, me hace falta un pescadito chiquito aquí. Vivo, ahora lo vivo. ¿Coge ahí los big fish? Ah, coño, me dijiste de 5 pesos y ya me arrepentí. Oye, la cosa está mala, 5 pesos ahora mismo son 5 pesos. Mira los muchachos, un lane snapper por aquí, lane snapper, oh, un lane snapper, está bueno ese. Ese está bueno. Claro que está aquí, pero son 8 pulgadas nada más, eso tiene como 10 o más. ¡Eh, ficho! ¿Cómo? Vamos, que vengo yo con el mío. Le snapa. Vamos. Yeah. We got tape anywhere? That's big. Yeah, I'll say. Ralph just kept one like that. Yeah. Okay. All right. Gonna need to see your tag. ¿Quién lo quiere? ¿No cogió nada? No. Quédate con este. Ese es bueno. ¿Quién cogió un grouper? Ah, red grouper, nice. It's not even, it doesn't even have the size, man. They're not seasoned anyways. Yeah. Man, you just might want to cut it. If you swallow it, it's no use to kill the fish over a hook. Thank you, sir. Yep. He can keep it. He can keep it? Yeah, the guy next to him. Dale, ni carajo, papi. Cógelo ahí, mira, la maleta negra. Así. Hey. Dale que viene. ¡Ay, Dios! ¡Dale que viene! ¡Echa! A chiquitico. Pero está legal. Ahí sí. Dale, vale, lo que quiera y coge ahí. Ay, a veces tenía un guajaconcito ahí. ¡El bugayus! ¡Dale, bugayus! ¡Oh! ¡Oh! Como 5 libras. ¡No! El hombre está bueno, ese sí me lo llevo. El camarón que cuando está, ta, adiós, Lola. No, camarón no, bro. Camarón cuando es chiquita. ¡Otra más! Sí.
Ah, como estamos activados. Está buena. Sí, está linda. Nice ¡Echa! ¡Está bueno! ¡Le gané la tangoneta! No, esa era tuya, de todas maneras. Mira, ahora aquí también. ¡Vamos! Sí me gusta, sí me gusta. Enséñala. Voy a tirar dos o tres y después lo ponen. ¿Eh? Tranquilo. Coge por ahí para allá, pierdes. ¿Se te cayó? ¿Se te cayó? Lo que hizo fue soltarlo. ¿Por ahora? Voy a cogerlo para ti ahora. ¿Está claro? Buena. Bueno. ¡Echa! ¡Ay, vale! Como 10 libras tiene. Bueno. One throw. One throw. ¿Era un grouper? Ah, una red grouper. Eso hay que soltar. ¿Hay que soltar? Está cerrada temporada. ¿Aquí? A todos lados. ¿Sí? Oh, aquí, aquí, está cerrada aquí. 24, ¿no? 20. Después, de enero para adelante se puede coger. ¿Cuántos meses tiene? ¿Dos o tres meses? Este año lo cerraron porque le dio la gana a los hijos de su madre. ¿Sí? Me están picando bajando. ¡Rico! ¡Qué rico, mano! ¡Ay! Mira qué rico. Mira qué lindo está. ¡Oh! 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 ¡Está creciendo! ¡Oh! ¡Oh! Mira qué lindo. Vamos, que está bueno. Está bueno. A ver. Te desinfló, ¿no? Pero esos pescados son legales, bro. Ese pescado está legal. No, yo me voy a coger este. ¿Y este, men? Yo me voy a coger. Sí, claro. No, ese se cayó. Ah, ese fue que se le fue a... Ese pescadito es riquísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La jiggy! ¡Ay, vamos! Mira, esta está... A ver, la fosa. ¿Era? ¿Tacho? Eso, la mujer mía tiene que comer. Mira, cuando está la gaviotica esa aquí... ¡Ay, ay, ay! Come on, for real, you want to do this to me? ¿Lo quieres? Bueno, si está legal, yo me veo. Porque con estas varitas feitas se gozan. Esto es lo más rico que hay en la vida. Hay aquí otro más. Ahí es el mío aquí. Yo quiero igual. Yo quiero igual. Yo cogí la picada de él. No, yo voy para él. Sí, la barra fina para él. ¿Quién quiere? Regalando pescado aquí. Mira para acá. Vamos a estar creciendo. Oh, sorry. Dime. Dale. Dale, está pajado.
Dale, que te, dale, y viene. No, no, eso no es tiburón. Este está bueno, este está bueno. El mío está bueno, el mío está decente. ¿Qué sacó? Blurrones, si lleva hablan duro. Este está bueno, ¿eh? Este está lindo. Dale, que la paras afuera el agua no pesca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Leíto! ¡Leíto acabando! No importa. No está tan chiquita, está buena. Chacho. They close. No red grupa. Brain fart. Here. I got it. One on the throw. Mira cómo viene. Ay, Dios mío. Está bueno. Es un ronco. El hombre sacó el único ronco de Miami. Ese es muy filtrado. Le cayó a la ciclosivio. Bueno, mi gente, ya por lo menos hemos sacado unas aquito para comer. No, no es muy grande, pero tenemos algo para comer. Sacaron unas cuantas chenitas que se estaban buenas, pero había que volverlas porque la temporada está cerrada. Pero por lo menos ya tenemos aquito ya. Vamos a ir. Espero que no. It's either a group or a shark. It's a grouper. I think it's a shark. Yeah, it's going that way. Yeah, it's going out. A shark. It's a grouper. It's a grouper shark. It's a grouper. It's a Hebrew national. No, it's a yeah, grouper. It's a shark. Look at that. No, it's a sharky. No, it's definitely a shark. We just like to say it. It's one of those box groupers. I think you're up there. Box groupers. Turkey. Yeah. Un tiburón. Hey. No, big fish, big fish. Big shark. Sharky. Look at all that. Oh, yeah. Get him. Woo. Get him. Get him. Yeah. A gummy bear. A gummy bear. Happy gummy bear. Nah. Break the line. Thank you, sir. And then like, he just slowly goes back down. Whew. I like that. Big fish. No, bro, eso fue con... Gag, but small. Gag, red. I like that. Thank you, sir. Let me get a bait. Oh. Mm-hmm. Chiquito. Red grupa. Another one. See if I can save the bait. Ahí, ahí está. Oh, no lo dejes que baje, vamos. Vamos, para arriba. Abajo ni para coger el pulso, vamos para arriba. Ron. Mira, qué clase de roncón. Ese sí está. Oh, oh, oh. Qué clase de ronco. Te fuiste al aire. Ya, yo, claro. Señores, le quiero terminar este videito haciendo un pequeño resumido de cómo fue el día. Y las cosas buenas y algunas cositas malas, pero bien rapidito, por eso tengo el teléfono aquí en la mano. No voy a buscar una cámara ni nada grande. Vamos a hacer algo aquí rápido. Miren, les puedo contar que el barco está excelente, limpio.
está cómodo, los baños están buenísimos, la comida está excelente. Nada que ver con el American Patrick, porque estamos pagando mucho menos y algo más pequeño. Pero nos dieron un desayuno de huevo con bacon y un pancito. Y había opción de ponerle tomate, había otras cositas, mayonesa, todas las boberías esas. Y hay opciones de que los que no quieren comer bacon pueden comer jamón, pueden hacer, hay varias opciones, ¿verdad? Tenemos eso para el desayuno que estuvo excelente, los muchachos. Algunos hasta repitieron de lo bueno que estaba. Eso lo puedo contar. El almuerzo, habían varias opciones. Habían hamburguesas, habían hot dog, habían varias opciones. Yo me comí una hamburguesa deliciosa. La mayoría de las personas comimos hamburguesas que estaban muy buenas. So, por esa parte no tienen que preocuparse. El viaje costó $135 por persona con todo incluido. No se pescan 8 horas porque acuérdense que hay que viajar para allá y para acá y todo. Pero en realidad estamos en el barco y lo que se cuenta son las 8 horas. Por eso no piensen que van a pescar 8 horas. Esta pesca no sacamos muchas cosas grandes para nada. La mayoría de los pescaditos que sacamos fueron relativamente pequeños, pero legales para comer. Y son pescaditos buenos de comer. Son lane snapper, que son los que le decimos los cubanos viajaiba, que son una especie de paquitos que son bien ricos de comer. Eso fue lo que más sacamos. Sacamos muchas chenas rojas. Ustedes vieron que yo por lo menos saqué como 2 o 3 adelante. Yo sé que creo que grabé como 3 que saqué yo. Las tuvimos que devolver, ni las medimos ni nada. Eso para atrás porque estaba la temporada cerrada en el Golfo. Se sacó un grouper grande, un gag grouper bien grande, bien lindo, que se sigue que vieron al principio, al final que lo pudieron ver, que está bien, bien lindo ese gag grouper. ¿Qué más se hizo? Algún tiburoncito que otro. Los tiburones no molestaron mucho para nada. Yo creo que en total, si acaso vimos 3 tiburones, habrá sido mucho. Un gata yo, Michel sacó uno al principio y creo que otro muchacho se enganchó con uno. No, yo creo que eso fue todo, pero a lo mejor pudo haber alguno más que no haya visto yo. Los tiburones no molestaron mucho. Esta pesca fue la primera pesca que ellos hacen en esa zona. No es un viaje que ellos están acostumbrados a hacer, una cosa que ellos pescan todo el tiempo. Esta es la primera pesca de este barco. Yo pienso que mientras más tiempo pasen, van a tener mejores lugares para pescar. Por eso es que esto es poquito a poquito va mejorando. No que estuvo malo, en mi opinión. El goal de nosotros, lo que queríamos hacer nosotros, era pasarla bien en grupo, reírnos, pasarle un buen rato. Y eso se hizo. Todo el mundo llevó pescado para comer. Y todo el mundo creo que la pasó súper bien. Yo estoy hablando por mi parte y por el 99.9% de los que hablé con ellos que me dijeron que la pasaron súper bien. Por el precio, no lo veo nada malo. Pescamos alrededor de los 50, 60 pies. No, salimos 20 y pico millas hacia afuera por sino 135 dólares. Perdón. Yo creo que eso está bien bueno. Esto que hice hoy, este viajecito que están viendo en este video, lo vamos a hacer todos los meses, empezando en diciembre. Enero ellos no trabajan, enero ellos cierran los barcos para remodelar y hacer todos los cambios de aceite, todas las cosas que tengan que hacer, pero después de enero vamos a seguir, enero, febrero, marzo, todos los meses vamos a ir un viaje en grupo por mes a lo que son los miembros del canal y por supuesto algunos suscriptores también. Yo lo que hago es, lo pongo a los miembros primero. Si no se llena, para que pueda el miembro que quiera ir vaya. Y el que ya cuando los miembros ya que quieren ir se apuntaron. Si se llena el barco, bueno, si queda algún espacio, lo pongo público para los suscriptores. Se una y me gustaría que vinieran suscriptores también, ¿verdad? Pero principalmente le voy a dar la prioridad a los miembros porque son los miembros, ¿verdad? Ustedes me entienden. Yo creo que ustedes me entienden. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Para mí son casi 2 horas de viaje de aquí de Miami. Viajes bien fáciles. Nosotros fuimos por toda la calle 8, que es la 41, no sé qué, interestatal, no sé qué, por la 41, que es la calle 8, hasta final casi, pasando Chocoloqui. No sé qué más contarle. Yo creo que por $135 está especial. Un error, algo que le quería contar, un error que yo cometí, que no es un error, que algo que yo personalmente, mi persona, hubiese hecho. Me hubiera enfocado más en pescar con carnadas grandes y no pescar los pescaditos pequeños, que a mí personalmente no me interesa, porque yo pesco casi, no sé, 2 o 3 veces a la semana. Yo sí todos los días, pero ojalá. Yo pesco 2 o 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, a veces hasta 3, a veces 4, depende de la semana. Como esté el tiempo, yo pesco bastante y realmente lo que yo quiero sacar son los pescados grandes. De ahora en adelante, algo que yo voy a hacer en esos viajes, carnada grande, y voy a llevar mi propia carnada para tirar un calamar entero, llevar un balijú, llevar esas cosas que yo creo que son muy importantes en mi persona, porque yo ando buscando el premio. Desgraciadamente la cherna abre el 1 de enero en 2023 cuando abre, y ahora ni el próximo viaje que voy a hacer va a estar abierta, que va a ser en diciembre. Pienso hacer un viaje, no sé ni qué fecha es todavía, no he cuadrado nada, pero pienso cuadrar.
Y desgraciadamente la chenda está bien, está cerrada y sé que voy a coger algunas chendas rojas que voy a tener que devolver. Pero si cogemos el Gag Grouper o otro tipo de cherna, sí la podemos llevar. Porque van a estar abiertas. La única que está cerrada es la cherna roja, que desgraciadamente es la que más hay en esa zona. Pero bueno, de todas maneras, vamos a tener febrero, marzo, abril, todos esos meses para seguir pescando allá. Yo quiero ir en diciembre porque diciembre muchas cobias en esa área. Muchas. Y voy a tratar, pues son 35 pesos, de tratar de coger alguna cobia, alguna cherna grande o... Se cogen pangos también. Si sale algo grande, felicidades. Si no, me enfoco y cojo chiquitico también, pero no me interesa. Yo voy a pasarla bien con el grupo, a reírnos y todo el mundo se rió, todo el mundo la pasó súper bien. Yo creo que hasta ahora nadie se ha quejado de esas cosas. Lo único que les voy a decir, señores, muy importante, que no me gustó. Les voy a decir, lo único que no nos gustó a nosotros, que a mí no me gustó de verdad, fue de la manera que marcan los pescados. Lo marcan, cada persona tiene una marca de tres rayas, cuatro rayas, cinco, la cabeza rapada. Es un poquito complicado a la hora de terminar de recoger los pescados, que empiezan a decirle este y el otro. Es un poquito complicado. Yo les voy a dar un consejo. Cada persona que vaya, yo les recomiendo que lleve un tie wrap, los zip ties, los plastiquitos que se aprietan, que lo usan mucho para poner a las chapillas. Esos plastiquitos los venden de diferentes colores. Cómprense algunos que tengan algún color específico que usted crea que nadie lo va a tener y llévelo. Es muy bueno que a sus pescados le ponga esas cositas y va a ser mucho más sencillo a la hora de terminar. Todo lo que tenga, si usted lleva rojo, todo lo que tenga la cosita esa roja, lo coge y ya, esos son mis pescados y me puedo ir. Terminé bien fácil y bien rápido. Eso se lo voy a recomendar 2000%. No que no funcione el sistema, pero es un poquito complicado y se enreda y la locura y este es 3X, otro 4, espérate, no, nada. Yo les recomiendo a ustedes, cojan sus cositas, cogen dos o tres pescaditos, si están cogiendo los más chiquitos que están a millones, le cogen, los empatan 3 o 4, lo amarran ahí y lo tiran para la nevera. 3 o 4 a la nevera, 2 o 3, uno grande, lo que cojan, y a todos le ponen esas cositas y así no van a fallar a la hora de terminar que se hace la repartición de pescado, no van a tener que perder tiempo, ni van a decir, este es mío, no va a haber confusión, por lo menos con los pescados de ustedes. Eso se los recomiendo 1000%. Pues nada, mi gente, espero que les haya gustado este videito, no fue nada del otro mundo, pero sí la pasamos súper bien. De haber sido así, no olviden, por favor, de poner una manito para arriba, suscríbase si no lo han hecho, nos vemos la próxima.